juego, amigos. Yo soy Seikan y esto es Marvel, Batalla de Superhéroes. Estamos jugando directamente en Twitch para la gente que lo ve en YouTube. Esto no es un directo, esto es una grabación del directo de Twitch. Puede ser de 1, 2 o 3 días antes. Así que ya saben que si quieren ver directos de Marvel directamente, pedir duelos, pedir cualquier reto y cosas por el estilo para hacer en el juego, pásense a twitch.tv/Seikan. Todos los martes y jueves, por lo general, estaremos haciendo directos de Marvel Contest of Champions. Vamos a pasar a saludar. Y ya no pongan runas. Al que ponga le pongo timeout. Sube Marvel. Y voy a saludar a la gente que está en el chat conmigo. Bueno, en el directo conmigo. Saludar a los bots, a Nightbot y a Reblot, no es cierto, a César 1335 y a los espectadores, compañeros, coleguitas, como están, un güey cualquiera, Andrés Juliova, de abajo hacia arriba, Yuari, a Roque Castro, Renato el Reno, a Randy Alex 56, al Púas, a mi picador 619, Marcus Auditore, Lobesno 94, Leo y Goku 29, Jesús Marín Reséndiz, Iván Antonio PC, Guerrero 6, Galbot, es Epic, Scorpio X2000, a Charlie 1125 y a Carges 85. Muchas gracias, Carges, por tu videito. La verdad es que me gustó muchísimo. Al momento de editarlo no pude rescatar el tema del audio. Fue un tema un poco complicado, pero al final quedó bastante, bastante interesante. Estábamos platicando sobre la tarjeta, que es una cosa que me han preguntado algunos. ¿Qué significa esto de la tarjeta, Seikan? ¿Por qué tiene tantas cositas que no entiendo en mi vida? Así que vamos a pasar a explicar. Hay dos tipos de tarjeta. Esta que está acá abajo, la tarjeta diaria, simplemente es un poco más barata y te da menos runas. Pero, ¿qué es esto de por 3, 500? ¿Por qué dice 15 por día? ¿Y qué es esto de runas bonificación por registro? Muy bien, les explico. Estas tarjetas son una especie de suscripción. Tú la pagas de golpe, pero las runas vienen por suscripción. Diario te van dando algunas. Y te dan una bonificación. Es decir, por el precio de lo que viene costando el maletín, según yo. Sí, lo que vendría siendo el maletín de Tony Stark. Te dan en total 2550 runas. Pero ¿cuál es la trampa, Seikan? Que tienes que conectarte diario para reclamar tus runas. Si no te conectas un día, perdiste las runas de ese día. En este caso son 75 por día que perderías. Y el bono de 300 es por registro. Así que si vuelves a comprar este mismo kit, ya no te darían ese bono de 300 porque nada más es por registro. Así que todos los premios deberán reclamarse todos los días durante 30 días. Si por alguna razón no te conectas un día, pierdes 75 runas. No está nada bonito. Pero está interesante el precio. Por el precio del anterior te dan el triple de runas, lo cual no está nada mal. Son 2500 runas, ya las quisiera yo. No lo voy a comprar, pero por si a alguien le interesa. Señores, vamos a la parte que a la gente le interesa. Vamos a hacer un par de duelos por medio de las runas que tengan acumuladas. Ya saben que valen 200 runas. Para la gente que nos está viendo en YouTube, les explico. Por cada minuto que pasan viendo un directo de Seikan, de cualquier otro juego que no sea Marvel Contest of Champion, tienen un punto. Cuando acumulan 200 puntos, o el equivalente a 200 minutos de ver directos de Seikan, pueden reclamar un duelo en directo. ¿Dónde está el abuelo? Abuelo, te hablan. Abuelo, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en directo? ¿Cómo dicen el público? Público querido y amado. Ponla de 17 años. Pero si estamos escuchando... No sé qué estamos escuchando exactamente, la verdad. Estamos escuchando nubes. Nubes de Caifanes. Son de mis tiempos, esos cabrones. ¿Es bueno usar doble filo? Te preguntan, Seikan. Respóndeles, cabrón. Mira, amigo... Claro que sí, yo te respondo a mi picador. Doble filo es lo que se considera una maestría suicida. Esta significa que pierdes vida, pero a cambio ganas potencia. Esto es muy bueno en arenas, muy malo en misiones, gestas y guerra. Tienes que tener sí o sí voluntad chetada a full e hipercuración para que la maestría no sea muy dañina. Abuelo, tu turno. Claro que sí, muchachos. Les voy a explicar qué pasa cuando tienen doble filo o elixir tóxico. Hagan de cuenta que tienen una enfermedad de transmisión sexual que se los está consumiendo poco a poco, a pesar de que sean muy poderosos y muy potentes en aquellito, se están muriendo poco a poco, y a lo largo de 20 años van a resentir todo. Exactamente, así es como funciona
Así que bueno, si les gusta tener ETS o enfermedades de transmisión sexual, ya saben, compren esas maestrías. Pero si no tienen voluntad o hipercuración, mejor ni lo hagan, porque no les va a gustar el resultado en gesta, guerra y misiones. Sabias palabras. Señores, los dejo con Seikan, yo me voy a dormir. Hola, chingada, madre. Abuelo, por favor, es día de la mamá, no digas esas cosas. Yo no dije nada, ya estoy viejito, ya se me olvidó. Vámonos. Ok, el abuelo se retira. Así que, muy bien, vamos a comenzar con los duelos. Ya saben cómo tienen que enviar el comando. Hazme duelo, espacio. ¿Cómo puedo subir de un nivel un poco más rápido? Voy nivel 16 haciendo misiones nada más. Barney, que necesitan de tu presencia, por favor. ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo están todos en el directo? ¡Uy! ¡Ay, que te mueres, Barney! ¡Uy! Es que ya fumar tanto crack no me deja cosas buenas en mi garganta. ¡Uy! ¡No lo hagan nunca, niños! Ok, Barney. Doble filo y homeostasis se puede jugar en mapa 5 sin problemas. Sí, pero necesitas ya desbloquear homeostasis, que también necesita núcleos carbonatizados. Y ya se hace complicado. O sea, no es para cualquiera. O sea, es para la gente que caga runas. o que tiene dinero, que le invierte al juego, que juega muchísima arena. O sea, depende muchísimo. Pero a mi punto de vista, no lo veo bonito. Por ejemplo, en guerra, cuando la gente tiene doble filo y elixir tóxico, me hacen un favor. Porque se empiezan a matar ellos solos. O sea, hacen poder y se activa la cosa esta de frágil y letal. No, frágil y letal. La que hace daño por cada poder que hacen, simplemente con cubrirte o eludirlo, ya se hizo 10% de gratis. Empieza a perder muchísima vida. Y con cosas como. Como parada y eso, bueno, se las complicas muchísimo y empiezan a quedarse ahí quietos y a perder vida. Barney es gay, no sabría decirles, pero entonces es bueno doble filo, depende, o sea, doble filo para algunos es muy bueno, te ayuda a chetar a tus personajes, en arena es muy bueno, o sea, si lo que te vas a centrar es en arena, definitivamente dale, pero tienes que tener ya toda una estrategia de maestrías planeada, si es que vas a utilizarlo para guerra, gesta y misiones. Como dice el compañero, con homeostasis vas a poder cicatrizar más rápido la hemorragia y que te haga menos daño. Pero aún así son maestrías que gastan muchísimos puntos y muchísimas runas para desbloquearla. Así que todo depende de cuántas runas tengas. No hay una sola combinación de maestrías que seas así como la perfecta. Yo creo que lo que debe tener todo mundo, lo que yo recomiendo es parada, destreza y voluntad. Y de ahí en fuera simplemente lo que tú prefieras hacer. Ok, aquí está el Deadpool X-Force, perfectamente. Vamos a hacerle duelito. Nos regresamos al chat. Muy bien, muy bien. Me das las mismas. El contador no sube. No, el contador no sube en los videos de Marvel. Sí sube, pero muy lento. Muy lento. Acuérdense que no se dan runas más que en videos que no sean de Marvel. Pero si no, no se preocupen, si no alcanzan con runas normal, aún se hace duelos por sorteo como los hacíamos antes. Así que no se preocupen, va a haber duelos, aunque eso ya es más de suerte que por estar ahí acompañado. No sé cuánto tenía, 2000 y algo, supongo. Vamos a utilizar a Deadpool normal. Siempre me gusta enfrentar al Deadpool contra el Deadpool pirata. Sí, porque el Deadpool X-Force es un Deadpool pirata. Me quedé a 3 runas, dice Carges. Y uy, lástima, compañero. O sea, sí están subiendo, pero mucho más lento de lo normal. Así que igual y las podrías conseguir. O sea, no puedo evitar que suban. Lo único que puedo evitar es que suban tan rápido. Porque ya saben que en los directos de Marvel no se acumulan runitas. Porque si no, la gente nada más vería los directos de Marvel. ¿Y qué caso tendría? Vamos, vamos. Uy. Pero lo hacemos por sorteito como antes. También estaba padre, ¿no? A mí me gustaba también hacerlo así. La gente era así como de, ah, por fin gané algo, por fin, o nunca me gano nada. Yo da esa sensación como de ganarte la lotería, que bueno, no nos columpiemos, o sea, no tiene nada que ver con ganarte la lotería. O sea, ganarte la lotería debe ser felicidad absoluta, saber que te puedes comprar Kabam y tener a Thanos y al maestro nada más por el simple hecho de tener dinero. Pero es parecido, o sea, es como cuando participas en la rifa de la escuela o del trabajo y no te llevas nada, aquí sí te llevas un duelito. Aunque no todos, tampoco les voy a engañar, no todos van a llevar un duelo. Ay, Dios mío. Ahí viene, vamos. Aturdidito. Aturdidito también. Uf.
¡Ah! ¿Qué le pasa a este compañero? Y che, Deadpool siempre me deja mal, dice. Así es Deadpool. Deadpool, dale bien. ¡Uy, uy, uy! Vamos a dejarle como si tuviera una cara de un aguacate que se... Mira nada más cómo pierdo vida. ¡Cúrate, Deadpool, por favor! No me dejes mal. Vamos, vamos, vamos. Este Deadpool, ¿cómo regenera? Mira nada más, qué rico. ¿Cuánta vida regeneré? Por favor. Y sigo regenerando. ¡Uy! Bagres 1 tiene 500... ¡Uy, Bagres, cómo tienes runas, eh! Hay que ocuparlas de vez en cuando, Bagres, por favor. Tiene una Electra, dice. Muy bien, vamos a hacerle duelito. Regresamos al chat. Para que sea más difícil, mátalos sin usar el tercer poder. El poder de 3, ¿ok? No usé el poder con Deadpool. Así que tiene una Electra. Electra... Electra versus Daredevil. Y vamos a utilizar a Cíclope. No, pero Cíclope tiene ventaja. Vamos a coger a esta muchachona guapa. Todo guapa. Que no tiene ventajas y sin utilizar tercer poder. Muy bien, acepto el reto. Muy bien, allá vamos. 1800 contra 1900. ¡Uy! Y parada. ¿Dónde que también me estoy parada? Trato de dominarla para... Uy. Andrés Julioba tiene dominadita la que dure menos el atumbido en él. Eso no me gusta. Lo bueno es que yo la tengo a tope la de parada, porque si no, no alcanzaba a golpearle, la verdad. Vamos. Uf. Vamos. Ahí está, vamos. Venga, perfecto, Miss Marvel. Dale, parada, por favor. Muy bien. Ganó la señorita de las piernotas largas, Miss Marvel, qué guapa es. Pero no recuerdo haber enfrentado a una Spider-Man en 2300 duplicado. Madre de Dios santa, nos la va a complicar y no puedo usar el tercer poder. Así que vamos a utilizar a... ¿Quién será bueno? El doctor tiene desventaja, ¿no? Y no lo sé usar. Vamos a usar mejor a la poca, si la sé usar. No me vaya a ir a Colombia. Uy, uy, uy. Ok, Carges está dos runitas. Carges va subiendo, sigue subiendo. Carges, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! A mí lo que me da miedo de Spider-Man es cuando elude. Aunque no sé cuántas veces lo tienes duplicado. Vean nada más cómo empieza a eludir. Pero a ver, elúdete esa, por favor. ¡Uy, tiene voluntad! Eso es lo malo de la viuda. Digo, de la viuda de... De la bruja, que mete un buen de destrezas negativas que si tienen voluntad se van a empezar a curar. La ventaja es que creo que el compañero no tiene voluntad a full y entonces no empieza a recuperar tanta vida como esperaríamos. No puedo salir tercer poder. Uy. Vamos, viuda, digo tú, Scarlet, regenérate. Pero si tienes una habilidad de regeneración por ahí guardada, usa la madre mía, por Dios. Con una vez basta, el miserable de Ant-Man o el inútil de Joe Fixit duplicado. ¡Ay, qué difícil decisión! Mejor espérate a que te toque otro personaje. aunque bueno, no sé, Ant-Man es bueno. Ninguno, dicen. Por fin gano algo, dice Marcus. Muy bien, vamos a hacer el duelito a Marcus. ¡Vamos, vamos! Un güey cualquiera... yo esto vengo. No sé cuánto tiene tu coloso, pero lo voy a retar, digo, tu Ultron, pero lo voy a retar con mi coloso. Simplemente porque quiero usar a mi coloso en un duelo en directo. Y lo acabo de ascender. Me costó muchísimo. Tuve que vender ISO, tuve que vender mi alma al diablo para poder ascenderlo. Mira nada más, pero qué encontronazo de titanes. ¡Vamos! Que empiece a gozar el Ultron. Vamos. Uy, mira nada más, se queda aturdido todo el tiempo. Perfecto, venga, le seguimos dando. Mira cómo elude, se siente Spider-Man. Uy, 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 uy. Pero tranquilidad, Terminator, por favor. Que ya estás muy viejito, eres chatarrita. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, se dejó puesto, vamos, vamos. Pero, por favor, Ultron, no eludas. Ah, también tiene parada, mira nada más, amigo mío. Ah, quiero sin tercer poder, perdón, 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 perdón. La costumbre de ver cargados dos escuditos y hacer poder. Uy, no se va a curar Ultron.
¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, cuidado! Ahí va, perfecto. Cuidado, cuidado. ¡Uy, como el Ludo de Ultron, eh! Está maestradito para correr. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Uy! Pues aquí va a ser poder. Dejamos que se cure, no pasa nada. Así aguanta un poquito más. Aturdimos un poquito. Vamos. Ya no puedo utilizar ni siquiera el segundo poder por el pecado que hice de utilizar el tercero. Ahí podría enchufarlo, pero dijimos que no podía utilizar tercer poder. Dios mío. Eso no me gusta de lo de eludir. Que tú le estás enchufando justo un combo, elude y se acabó. Muy bien, señores. Uf. Muy, muy rudo. Carges está a tantito. Te falta una, Carges. Está a tantito. Así que aquí está. Tenía una Miss Marvel. Venga, vamos a hacer duelito. Un creditillo. La Miss Marvel la tengo de segundo rango y al Thor en primero. Entonces te recomiendo con más razón que asciendas a Thor, porque así tendrás dos personajes en segundo rango y no solamente uno en tercero y uno en primero. Es mejor que los vayas ascendiendo parejitos para que ni siquiera sé qué personaje tiene. Nos las vamos a jugar y vamos a elegir a... ¿Qué dijo que tenía? Una Miss Marvel. Y Miss Marvel es buena contra los tecnológicos. ¿Y quién es tecnológico por aquí? Ultron. Mira, vamos a jugarla con... No, es que no. Vamos a poner a Venom. Voy a sobornar a Seikan. Ok, Carges. ¿Cómo pido duelo con mis runas? Tienes que poner el signo de admiración hacia abajo, o el de cierre. Hazme duelo, todo con minúsculas y Z. O sea, hazme duelo. Por estar pensando en el comando. Espacio tu nombre en Marvel. Espacio qué personaje tienes. Así que venga, vamos, bueno. Estás en el infinito de Ronan. ¡Vamos! ¡No, porque te copias! ¡No hagas ese truco porque te copias! Ay, la gente falta de criterio, en serio. En realidad me sorprende bastante. ¡No hagas ese truco! ¡Ese ya lo subió otro youtuber! ¡No grabes Marvel! ¡Ese ya lo subió otro youtuber! ¡No juegues Marvel! ¡No subas nada! ¡Ya todo el mundo sube! Aguanta, aguanta, Miss, por favor. No te trabes, iPad. Ahí está. Mira nada más, que no puedo usar el tercer. Uy. Quítate. Quítate. Viene el poder. Está cheta, ¿eh? O sea, le estoy dando una chinga para estar en 3200. No sé si se permitirá el poder aquí por estar tan cheta, pero bueno, no las jugamos. Así somos nosotros. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? ¿Muchos o machos o muchos? Pues muchos somos, pero no sé si machos. ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, aguanta menos. ¡Uy! ¡Uy! El pujido del... ¡Silencio! ¡Cuidado, Venom! ¡Ahí está, se entregó! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Qué sabrosa, qué sabrosa! Gracias, César, gracias. Pero oye, el niño culo es el... ¡No sos culo! Sí, ese es otro, ese es el hater normal. Y los otros de... ¡No subes Marvel! ¡No subes Marvel! ¡Ese truco ya lo subieron! Ese es otro, ese es el hater sin cerebro. Es el hater sin criterio, así le llamo yo. Y ese es el... Ese es el hater. Así que, señores, vamos a regalar... Y un bonus de runas para todos. Vamos a regalar 10 runitas para ver quién completa su duelito. Te copias de otros youtubers. No hagas Twitch. Un reto brutal. Pero brutal me lo como cualquier domingo. Yo ya te envié duelo. Sí, César, ahí está registradito. Tienes un Ultron también. Vamos a darle con Star-Lord. Debe ser rango 4. Porque eres un crack. ¿Ya te pasaste reino? No, lo voy a hacer al rato. Bueno, en este fin de semana que viene. No sé cuánto tiempo le tenga que dedicar, pero sí ya le voy a dar, ya lo voy a acabar. Así que, sí, esperen videitos próximamente de eso. ¡Pero no subas videos de reino! ¡Te copias de todos los que ya lo pasaron antes! No voy a poder dejar olvidar eso, disculparán.
¡Ey, por favor! Ultron, perdóname la vida. No me quería burlar de ti. En serio. ¡Pero no es Star-Lord! ¡Ese ya lo usaron todos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Vamos, vamos a enchufar de lo rico a este compañero. ¡Vamos! ¡Ay! Si es que no me enchufé el primero, vamos. Aturdido, perfecto. Así nos cura. ¡Uf! Parada es buenísima contra Ultron. Ojalá lo hubiera tenido cuando... Ultron era jefe de Gesta. Hubiera sido genial pararle la... pararle su regeneración en Gesta. En guerra no se puede cuando lo ponen de jefe, porque en el último nodo no aceptan efectos negativos los jefes. Y por eso no puedes detenerlo. ¡No subes, Reino! ¡Te copias de Liz Pinches Icon! Yo casi ahorro los cristales. Vamos a jugar. No, mejor... Dale duelo a Brutal, te copias de cada persona que tenía un canal de YouTube antes que tú. Y todos los que tienen canal después de yo, de mí, de yo, idiota. Madrazo por hablar mal. Dale duro a Brutal, no hagas playo. Eso me gusta, me recordó muchísimo un capítulo de Simpson. Cuando ponen a que padre de familia es plagio. Y otra serie igual de la misma Fox. Es el playo de playo, o sea, es el plagio del plagio de que es padre de familia. Me recordó muchísimo eso cuando Carges me preguntó algo por Twitter y me dio mucha risa. Así que venga, tenemos el primero de los duelos pendientes que teníamos contra Maní, perfecto. Allá está Carges 1. Uf. Me la voy a jugar contra el ratón galáctico. Ah, no, ya no tienes un ratón. ¿No tenías un ratón? Siempre creo que tienes un ratón. ¿Por qué nunca tienes un ratón? 3900, dice. ¡Vamos! ¡Uf! O le temes a Brutal. Me voy. Ya me aburrí. Ok, Goku. Que te vaya bien. Vamos con Gamora. No hemos usado Gamora. En efecto. También se le puede parar la curación a Iron Man. Si lo aturdes, ¿se le puede parar la curación a Iron Man? ¿En serio? Lo vendí por... ¿Vendiste a Tlacuache por error? ¿Cómo vendes al Tlacuache por error si estaba súper chetado? Lo que ya no quería hacer al Tlacuache de perfil, que es otra cosa. Vamos. La pregunta, las 5 libras... ¿Por qué? A ver, no debo leer chat. A ver. No debo leer el chat mientras estoy haciendo duelo. Vamos, que se mueve... A ver, vamos a ver si... Dijeron que aturdiendo... Pero yo los he aturdido y no se les detiene la impresión. Bueno, su rectoral. Uy, Gamorita sin el segundo poder. Porque estamos en reto sin hacer poderes. Es complicado, ¿eh? Porque Gamorita, su chiste es que pueda... No puede ser. Deja de moverte. 3, 4, aturde. No puede ser. Uf, vamos. Uy, pero si quieres cúrate todo, Carges, ¿qué pasa? Vamos sin hacer poderes, ¿eh? Nada más para que no diga que te copian de YouTubers. No uses poderes. Ese ya lo grabó alguien antes. El único que vendería sin pensarlo es Ant-Man. Yo también. Dale a Brutal. No sé cuántos créditos me queden, pero sí, le damos a Brutal para cerrar el video. Y de 5 contra... Vamos contra Tormenta de 5. De 5 contra 5. No tengas a Coloso de 4 en el perfil. Ya lo... Exacto. ¡Pinche seca! ¿Cómo era la voz? No tengas a Coloso de perfil. Ese ya lo tenía alguien antes. Nada más te copias de otro. Soy original. Uy, se me fue de las manos. Está más potente. Pero como no esquiva, no pasa nada. Vamos. Vamos. ¿Cómo recibe los golpes el Spidey? Y está aturdidito. ¿Lo aturdimos otra vez? Lo aturdimos. Vamos, vamos. ¿Se va a dejar aturdido otra vez? ¿Creen que se deje? Y no se dejó, no atacó. ¿No? Vamos. Aturdido. ¿Se va a aturdir? Me tiene miedo. Uy. Cuidado. A ver. Uy. No es cierto, era choro. ¿Por qué estoy perdiendo vida? Pierdo vida muchísimo, aunque tenía guardia, ¿eh? Esa que me quebró la defensa fue muy tocha. No puedo usar... Ah, qué tontería utilicé. Escogí a Storm pensando que podía utilizar su tercer poder para aturdir. Pero estamos en el modo no puedes utilizar terceros poderes. Así que venga, vamos a ver qué podemos hacer. Aturdido. A ver, Spidey.
Me caíste muy bien en Civil War. Hacemos parada, pero a la telaraña. Uy, vamos. ¡Oh, tengo miedo! ¡Vamos! ¿Cuál miedo? ¡Aquí no hay miedo! ¡Vamos! Que lo goce. Kaban me roba núcleos. ¿Pero por qué te roba núcleos? Y dale a Texas Hitman. A ver, vamos a retar a esos que dicen. Porque ya he retado a Brutal y ya Brutal me lo como con papas cualquier día de la semana. Elude ese primer, es súper fácil. Solo esquivas la primera bolita y eludes todo. No, si esquivo, si siempre que eludo la primera bolita me termina enchufando todo el ataque. No sé por qué, soy manco, perdón. A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene Texas Hitman que lo haga así súper cheto? A ver, vamos a ver. Si se escribe así, Texas Hitman. Tiene una maldita sea, un Spider-Man que super elude seguramente. Uff. Ah, ya está. Muy bien. Pues vamos a tal que prefiero utilizar Star-Lord. No, pero no voy a poder hacer combo. Así que venga, vamos por Gamora. Por si logro enchufarle. Por si logro enchufarle el podercito. Ya por lo menos va a perder vidita. Es por runas. Vamos. Tiene la de elixir tóxico. Vamos. Vean cómo pierde vida. Y así poquito a poquito. Mientras está tu... ¡No mames! ¿Qué le pasa a este cabrón? Vamos a pegarle nada más cuando está aturdido. No, pero es que se regenera con... Cuidado. Aquí el secreto para pegarle a Spider-Man es darle solamente cuando esté aturdido. Aunque ya me super... No, me superé. Uf. Es muy fuerte ese Spider-Man. Uy, 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 uy. Tiembla Seikan. Uf. Qué fuerte estaba, la verdad. Hay que admitir que estaba muy, muy fuerte. Así que bueno, señores, vamos a terminar el directo aquí. Esa ha sido una verdadera humillación. Le doy las gracias a todos los que se conectaron y se siguen conectando a Twitch y confían en los directos. Muchas, muchas gracias a todos, compañeros. Rip Seikan, gran youtuber, mejor persona. matamos a Reblot de una vez. Señores, muchas gracias, les agradezco. Si les ha gustado este video de duelitos, ya saben, denle like, comenten, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más videos así. Y nos vemos en otro gameplay. Ya saben, si quieren duelitos, pásense por Twitch. Twitch.tv/Seikan. Nos vemos. Bye bye.